Bien, vayan llegando, vayan llegando. Hoy entrenamos piernas. Vamos a hacer hola, hola Dani. Hola, 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 hola. Bienvenidos, welcome. Sorry, ¿se acuerdan que yo pedí que empecemos hoy más temprano? Sí, vamos a empezar un poquito más temprano. ¿Por qué? Porque la verdad, lo que nosotros hoy a las 7, yo voy a estar con el personal de Clinique. Ya por aquí también, apóyeme por favor, porque ahí vamos a estar haciendo preguntas de cómo hacer el cuidado de nuestra piel. O sea, yo me cuido bastante con cremas, la gente de Clinique se enteró, así que ellos saben que yo me compro bastante cremas, es verdad. Yo creo que uno, la única manera que podemos compensar es a través del descanso. Como yo trabajo todo el día, siempre estoy activa, entonces lo que tengo que hacer es echarme cremitas. Las cremas nunca me olvido. Hace más de 15 años que me cuido con cremas y voy a seguir por toda mi vida. Muy bien, vamos a arrancar entonces. Hoy vamos a hacer piernas, ¿ok? Hoy empezamos más temprano, como había mencionado el día de ayer. Así que, nada, ustedes ya saben que yo estaba con el show de Brenda, pero estoy con todo acá, no me alcanzó tiempo de sacar nada. ¿Están listos? Muy bien, vamos a arrancar entonces. Vayan llegando. ¿Listos? Ya. Ya empezamos. Primero calentando tobillo, la parte de abajo. Uy. ¡Vámonos! Empezamos temprano hoy. ¡Vámonos! Hoy vamos a trabajar piernas, glúteos. Así es. Vamos a poner nuestras piernas power para que se vea el musculito. ¿Ya? Vamos a trabajarlas para que se vea súper definido, para que se vea chévere. Muchos, pierna, vamos soltando la pierna, conversando y soltando pierna. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es un trabajo de piernas para definir, ojo. Ahora por eso vamos a tocar de nuevo las piernas. No se olviden que los movimientos tienen que ser exactos, ¿ok? Movimiento de rodilla, la rodilla nunca puede pasar el pie. Vámonos, cadera. Hoy tenemos más de lado a lado. Suelta la cadera. Eso. Lado. Abdomen. Como despertar uno de los abdomen. Hoy hacemos también, perfecto. Vamos a terminar esa cuarentena. Del
de lunges. Entonces, empieza adelante, cuidado con el espacio atrás. Cuando agáchense, pon una pierna atrás, flexiona, pero ojo, la rodilla a la misma altura de la cadera y la pierna, la rodilla a la misma altura de tu talón. Va para atrás, concéntrate, mira, yo me concentro, por eso no los miro. Vuelvo a repetir y bajo. Subo, pero no voy a subir el 100%. El trabajo de hoy va a ser intenso. Entonces, para que sea intenso, yo no voy a subir hasta arriba. Yo me mantengo con la pierna flexionada y voy atrás. Y flexiono atrás. Yo quiero flexionar para abajo porque quiero trabajar mi pompa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lunges. Para atrás, junta, para atrás, junta. Memoricen. Número uno, número dos. Vamos a hacer los lunges, pero con un salto. Eso sí va a quemar, porque hoy vamos a trabajar esos músculos de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el jumping lunge, que ustedes ya saben, pierna, mano contraria de la pierna de delante, ustedes chequean y la otra atrás. Y van a hacer esto, salta, cambia, salta, cambia, salta, cambia. Pongan, mujeres y hombres, el tronco, el core, las conocen como core, vamos a poner toda la parte de acá de arriba estática, para que solamente trabaje pierna y glúteo, ¿ok? Saltamos, jumping lunge. Número 3, lado a lado, agarren su botella de agua de toda la vida y van a hacer esto, cae la pierna sobre la pierna y los brazos siguen cargando estirados, tienen que ir lado a lado, pero ojo, no es así, es las piernas no se mueven, va a estirar el brazo. Cuando caes para el peso, el tronco gira hasta donde señala la punta de mi rodilla. Si mi rodilla está señalando para allá, mi botella tiene que estar señalando para allá. Cuando cambio de pierna, pasa por adelante, pero no puedo doblar las rodillas, los codos. Los codos deben de mantenerse estirados todo el tiempo, ¿ok? Y concentración en el glúteo y en las piernas, ¿ok? Lado a lado. Eso, vamos a trabajar. Luego vamos a hacer squats, ¿ya? Vamos abajo, vamos a poner nuestro glúteo en la nuca, pompa en la nuca, yo lo llamo, ¿ya? Trabajos de pompa en la nuca. Vamos a hacer, vamos a ir, manos en la sien y vamos a, mira, ahora ustedes van a morir, ese es lo tranquilo. Lo tranquilo es manos en la sien, agachas, ahí está y subes. Las rodillas no pueden hacer esto, ¿eh? Por si acaso. ¡No! Eso está mal. Manténganse los pies lo más parejo posible y van a agachar, lanzando para que trabajen el glúteo, lancen el glúteo para atrás. Ahí está. En esta posición y sube. Cuando subes, guarda la pompa para adentro, si no, no vas a trabajar. O sea, ahorita nadie te ve, aplasta la celulitis, aplasta todo. O sea, es la única manera de hacer el redondito, ¿ok? Número 5. Vamos a hacer jumping squat. Abajo, salta. Abajo, salta. Abajo, salta. Y luego la siguiente, la sexta, vamos a mantener abajo. Ahí. Y no sale. Y solo rebota abajo. 1, 2, 3, chiquitito, 4. No rebote en la pierna. Tiene que rebotar la pompa. O sea, haces acá, sube y baja. Hasta que queme. Si quema, está funcionando. Pero tiene que quemar la pompa y las piernas, no puede quemar la rodilla. Si está quemando la rodilla, algo mal estás haciendo. Deben de mantener, no se olviden, la rodilla no puede pasar, entonces la pompa tiene que ir para atrás, para yo mantener, hacer lo más simétrico posible, ¿ya? Después, piso, abdominales, manos debajo de la pompa, vamos a trabajar abdominales inferior, manos debajo del glúteo, estira la pierna, sube y baja, solo la pierna. No se olviden que la columna debe estar pegada al piso. Pompa para adentro, marca los abdomes y sube, baja, sube, baja. ¿Ya? Y el siguiente, ya, ustedes ya me siguen, que también es lo mismo, mantenemos el pie al aire. ¿Listos? Empezamos a morir. Vámonos. Ok. Welcome to tomorrow. Loud. Are you ready? 5, 4, 3, 2. Round 1. Crazy. Round 1.
Y
Conscientes y que está apoyando a nosotros, y yo los estoy apoyando todos los días. Por favor, a las 7 conéctense porque vamos a estar con Clinique y allá voy a hacer algunas premiaciones para la gente que está participando. Así que hoy regalo, ayer ganaron 3, felicitaciones a las chicas. Hoy va a ser la clase conmigo y los que yo voy a sortear hoy aquí es para la clase de mañana. Así que ya lo saben, mañana es el matadero. Entonces, los que quieren participar ya saben cómo tienen que participar. Manden su selfie y ya está participando. Es así. Ya hago el sorteo, ya los cuelgo y ya la producción se contacta con ustedes. ¿Ya? Hoy es clase de tutorial. Tomen agua. Bien. Vámonos. Round 2. Muy bien. ¿Listas? ¿Listos? Sin parar. Ya. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1.
estamos. ¡Vamos, Susi! ¡Vamos, Grace! Sirve. Oye, en serio, la gente no se da cuenta que el tema de la cuarentena y todo eso que está pasando y por tanta maldad y tantos desastres que están haciendo con el planeta y con la gente, demuestra un poquito de educación y un poquito de senso, en serio. Dejen de escribir porquerías acá, que de verdad no son bienvenidas la gente que escribe porquería. De verdad que no. Bueno, ya, seguimos bailando. Oh. Ok. Vamos con... Uy, qué rica canción. Va. Agora você pode pedir três desejos. Três desejos. Eu vou fazer tudo o que você quiser. Três desejos. Vámonos.
de Aladdin. Pra levar você ao meu harém, vai mexer seu ventre para mim. Eu vou fazer o que você quiser. Hacemos el round 3. No se olviden que a las 7 estamos conectados nuevamente con la gente de Clinic. Y espero de verdad que todas mis alumnas, mi gente que me sigue, que está haciendo las clases, se conecten un ratito y hagan todas las preguntas, porque voy a estar con la especialista de Clinic a las 7 en punto, sacando todas las dudas de cómo se debe cuidar el rostro, la piel, para que mantengamos una piel rígida, firme, cuidada y obviamente siempre nos vea súper jovial, que es lo que más todos deseamos. Así que nada, ustedes ya lo saben, vámonos, tomen agua. Round 3, pompa en la nuca con todas las cremas. Muy bien. Hacemos el round 3. Sudadas, pero regias. Tomen su selfie, me lo mandan para participar para el máster del día de mañana. Mañana participan las que hacen el matadero. Ojo, el matadero. Las que van a estar en Clinic hoy a las 7, yo voy a regalar también allá sorteo, pero para la clase de hoy, o sea, termina Clinic, te cambias y hacemos la clase. ¿Ok? Empieza 8 y media. La clase de mañana va a ser, ojo, es el matadero, ¿ya? Las tres ganadoras o tres ganadores, no lo sé, porque hasta ahorita ganaron mujeres. Pero para participar, ustedes ya saben cómo es, tienen que mandar el selfie. Si no manda el selfie, ya no tengo la culpa, sorry. Muy bien, vámonos. Ustedes, por el Día de la Madre estamos haciendo eso, ¿eh? Vámonos, round 3. Con todas las cremas, yo sé que ustedes pueden... ¿Listas? ¿Listos? ¿Listos? Bien. Es mi canción favorita.
Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1! Métele con todas las cremas, es el último, vámonos. 3, 2, 1, go. Lado a lado, agarren su botella. Dale precisión. I feel a little blue.
la música, escuchen la música y el tono de mi voz. Ok, vámonos, descansen, inhalen, exhalen, cierren los ojos, cierren los ojos y dejamos de entrar. Siéntense. Bien. Estira una pierna. Estira una pierna y la otra doblada. En brazo contrario vas a empujar el cuerpo recto. Así. Keep talking that mess, that's fine. But could you walk and talk at the same time? Que te duela, que está en la columna, que saque todos los nudos. Estira la pierna y vas a doblar la otra. La mano contraria, vas a poner la mano por afuera y vas a voltear. Y vamos a hacer esto. Estira la pierna, agarra la funda, jala hacia ti y cuerpo relaje hasta que estire todo el músculo detrás hasta la nalga. Eso. Cambia pierna. Estiren para que no les duela. Junten las piernas, abracen las piernas por atrás y estira la columna. Estira fuerte, ¿eh? Que jale. Ahí. Sube despacito, lo último que sube es el cuello. Qué rico. Ok. No se olviden de agarrar la pierna, rodilla a la misma altura de la otra rodilla y posiciona y jala la pierna hacia atrás. Vamos a cambiar de pierna y vamos a apoyarnos. Eso. Bien. Suelta la pierna. Inhala. Y exhala, vamos conmigo. Inhala abajo. Y exhala hasta inhala primero, inhala. Y exhala. Bien. Inhala. Y exhala. Muy bien. Muchas gracias, mis amores. Gracias de verdad porque sé que puedo contar con ustedes. A las 7 nos conectamos en 30 minutos. Báñense y ahí conéctense. Vamos a hacer, no se olviden de mandar el selfie, ya, para que puedan participar. Las 3 ganadoras de la clase de hoy, sudadas, tienen que mandar sus fotos sudadas. Todos o todas, porque hombres aún no veo. Hombres, vamos, manden sus fotos. Y ya estás participando. Yo hago el sorteo terminando todas mis actividades. Hago el sorteo porque esas de acá es de mañana. La de Clinic, las que vamos a estar a las 7, yo voy a regalar a 3. Pero va a ser un sorteo diferente. Así que a las 7 nos vemos, ¿ya? Y la clase de hoy es a las 8:30 de la noche. Los de Clinic van a ganar para la clase de hoy a las 8:30. Les mando un beso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que les haya ayudado. Mañana tenemos más aquí. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer más ejercicios. Mañana nos toca core superior, tren superior. Y vamos a hacer toda esa zona de acá y los brazos. ¿Ok? Y pecho. Mujeres, vamos a levantar los pectorales. Hombres, vamos a sacar ese pecho para afuera. Es la rutina que me da, son mis rutinas de ejercicio que yo hago. Invito a todos que hagan porque de verdad a mí me funciona muy bien. Me sale todos los resultados que yo quiero.
si es que necesitan crecer, aumentar o algo así, yo voy explicando cada clase, voy explicando, no se pierdan las clases. Ya tengo 52 días dictando por aquí y compartiendo todo, toda mi vida, todos mis ejercicios, todas mis rutinas. Espero que los ayude, espero que yo les haga compañía y que les haga bien y que ustedes estén bien en cuarentena. Los que están muertos, Yela, tranquila, si recién empieza, cálmate, tómate con calma. La cosa es, no puedes desistir. O sea, haz con tu ritmo. Si no alcanzas a alcanzar mi ritmo, no te preocupes, yo hago ejercicio hace muchos años. Entonces, vas a tu ritmo. En 15 días, si tú haces seguido, no te miento, 15 días estás conmigo. Ya estamos volando juntas. Es más, si antes, todo depende de cómo está tu estado de salud. Si estás bien, vas a alcanzar el toque. Y así va, y vas corrigiéndote solita, escuchando el tono de la voz, mirándome y haciendo. Pa, pa, sígueme, sígueme, sígueme. Si quieres, hay unas que me escriben al DM, me hacen preguntas, yo las dirijo un poquito. Metemos con todas las cremas, que acá estamos para tonificar, para marcar, estar bonita, estar regia, para estar bien. Y para los chicos... Me duelen las piernas y las pompas. Bien, eso es buena señal. Si te duele, es que estás muy bien, has trabajado. Lo que no puede doler son tobillos, rodillas, los tobillos que están acá, no puede doler y no te puede doler la rodilla. Se está doliendo la rodilla porque algo mal estás haciendo. ¿Ya? Muchachos, gracias. Hombres, muchas gracias. Les mando un beso. Es que algunos son nuevos y yo tengo que aceptar para leer los DMs y tengo millones. Y yo voy aceptando, pero sé persistente, pues yo voy aceptando para meter, porque yo tengo dos buzones. Uno de principal y otro de general, ¿no? El público en sí grande, pero yo respondo. Hay otros que de verdad, me da hasta pena decir, pero hay gente que de verdad tan desubicada que mandan cosas que de verdad yo tengo que eliminar y bloquear. Pero hay gente normal, como y corriente, que quiere conversar. Yo acepto, yo voy aceptando, yo acepto. Pero, ¿me entiendes? Mándenme cosas bien, de normal, o sea, de un ser humano normal. No me manden cosas que no quiero ver. Manden cosas que no quiero ver. Nada que ver, ¿no? Pero todo bien. Ya, fresh. Bueno, así es la vida. Besos, gracias. Me cambio, me baño, me tengo que arreglar para estar en clínica con ustedes. Besos, los amo. A las 7, nos vemos.